Hola. Bueno. Benvingut, Salvador. Sí. Com sou ells? Home, és que en aquests noms tan enamorats. Bueno, vale, pues. Ells. Fàcils, eh? Sí. Hola, Salvador. Estoy muy contento de visitarte en tu habitación. ¿Qué tanto es habitar? Supongo que de siempre he tenido una creatividad innata y, no, y soy artista autodidacta. Y entonces, en la docencia, pues son las asignaturas que me desenvolvía y luego, pues como no me gustaba trabajar en fábrica, retomé esas actividades que en otra época perdía la noción del tiempo y empecé pues a pintar y luego a hacer esculturas y tal. ¿Para qué hacía esta fundación? Era una manera también de proteger un poco el edificio con problemas urbanísticos y bien, pues nada, y para darle un poco de oficialidad a la propuesta. La fábrica era una fábrica del textil y que ya había cesado su actividad y yo la he reconvertido en un espacio de arte moderno y he ido personalizando el edificio. Bueno, pues porque en su momento para el textil utilizaban el agua del río y cosas de esas. ¿Has trabajado alguna vez con personas con discapacidad? Bueno, en la visita tengo una propuesta muy didáctica y que vienen escuelas y han venido gente de un poco de enseñanza especial y tal, y hemos hecho también taller con ellos, ¿no? Porque después de la visita guiada hacemos un taller de barro y ellos participan también. ¿Tú crees que la persona con discapacidad podemos ser artistas? Ah, claro. Todo el mundo tiene su creatividad, todo el mundo tiene sus ilusiones, todos tienen sus posibilidades. Claro. Sí, sí. ¿Qué opinas estéticamente de la base de la discapacidad y la apropiación? Estéticamente, pues bien, mira, el oro, el bronce, bien, pues metales bonitos. ¿Cómo puedes hacer ahora este lugar tan mágico? Ah, claro, sí. Sí, eso es al final pues la imagen habla más que las palabras. Es muchas gracias, Salva. No. Muy bien, muchas gracias a ti, Eros.